God, why am I Mr. Aguilar? Good evening, Mr. Aguilar. Oh my God. But I'm at home. Mr. Javier, welcome. We miss you on Friday. Good night, teacher. Good night. Ándome. Mr. Hi. Hi, Angel. Good evening. Good evening, everybody. Milton, good evening, Milton. Hola, hello, Mr. Ruiz. Good night. Good night, Mr. Nelson. Today is Monday, October 4th. Yeah. Mr. Albert Gomez Martinez. Gloria, welcome, Gloria, again. We miss you. A lot of time without seeing you. Without seeing you. Good night, ya aparecí. Yes, you appear. We miss you a lot of time. A long, long time without seeing you. Mucho tiempo sin verla. Sí, cuestiones de work. Work questions. Ah, okay. Work questions. But okay, you are here. Mr. Albert. Okay, guys, everybody, welcome. Good evening. Just we are going to wait a little bit for some of your classmates. Okay. Josué Vladimir Alvarenga Velázquez, welcome. So sorry. Welcome, April. Ah, but it's a B. There is no a B. It's V. Welcome, April. Okay.
Tenemos Monday. Monday, October 4th. October 4th. Okay, 2 past 8. Time to go to the attendance, okay? Welcome to PNIT. Today is Monday, October 4th, 2021. This is our session number 13, okay? This is our session number 13. I have to remember you that you have to be on exercise number 12, and today you have to do exercise number 13. Sorry, number 13. Okay, Ángel Balmore Aguilar García. Present. Very good. Boris Concepción Alvarenga. Brenda Raquel Reyes. Delmi Noemí Rivas Carballo. Edgardo Alfredo Serrano Santa María. Elizabeth del Carmen Martínez. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Very good. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Present, teacher. Very good. Gloria Evelyn Vázquez Pérez. Present, teacher. Ah, okay, very good. You are here, Gloria. Jose Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Good. Jose Vladimir Alvarenga Velázquez. Present, teacher. Josué Samuel Reyes Castro. Julio Albert Gómez Martínez. Carla María Beatriz Arana de Vargas. Present, teacher. Very good. Marcos Antonio Melgar Pérez. Oh, my God. Milton Hernando Sola. Present, teacher. Thank you. Orfa Lizeth Barrera Vallés. Sandra Patricia Marroquín Loáiz. Williams Mauricio Vindel Retana. Angela Yasmina Medina. Okay. So, again, welcome to the PNIT. Just let me see this one. Remember that we are online. We are the world, but now we are online. We are the children. We are the champion. You are not, I don't remember. Okay. So today we have to start again with well, today we are going to study the WH questions with what time or what time questions, okay? Let me do this. Let's do it. Brenda, welcome, Brenda. Hi, good night, everyone. Okay. How to use, oh my God, that is a mistake. How to use questions with what time, okay? Questions with what time. That's the topic of today, or today's topic. Okay, but also we have to remember the things that we studied the last time, okay? Do you remember that last time we started to study
the WH information questions, okay? And you have to remember, I mean, during this unit, you have to remember how is the structure of these questions. Like the W question, the auxiliary, the subject, the infinitive verb, and the complement. So we have, where do I drink tea? Okay. In a coffee shop, I mean, something like that. When do I drink tea? At 4 o'clock, as by example, in the afternoon, okay? And remember that the structure is WH questions, auxiliary do, after subject, after infinitive verb, and after complement, okay? That is the basic structure of the WH question. And we have here again, okay, with WH question, do or does, auxiliary, subject, we have after verb, and after we have complement, or complement, okay. So then you can start to ask me something. Pueden hacerle una pregunta, vaya, al profe, usando WH question. It's time to ask to your teacher, okay? This is the section of the class. Time to ask to your teacher. Teacher, where do you something? What do you something? When do you something? I don't know, okay? Francisco, Javier, Mariona, vaya pensando su pregunta, niño. Let's start your question. Let's start to think your question, okay? Mr. Mariona Menjivar. Hello, teacher. When you're from? Where are you from? Where are you from? Exactly. I am from San Salvador. I am from El Salvador. I am from San Salvador. I am mero capitalino. I was born here in the capital. Hello, Marcos. Hi. Hello, teacher. La pregunta que le hizo el compañero va quizás un poco relacionada a mi pregunta. A ver. Where do you live? Ah, where do you live? Well, I live here in San Salvador, specifically in El Soya Bronx. Specifically in El Soya Bronx, you know? I mean, like a gangster, no? No, come on. I'm a teacher. I'm a professional, okay? You see, I'm in the gangster paradise, you know? Okay. Okay. Okay, Mr. Ruiz Moreno. Teacher, ¿qué hago, teacher? Vamos a ver, ¿qué es la pregunta? Dígame, usted tiene que hacerme la pregunta. Esta es la sección Ask to your teacher. Pregúntele a su profesor. Ok. Déjeme ver que le hago un... Estoy en blanco, teacher. Vaya, si quieres esperemos a sus colegas, vamos a pasar y trate de escribir una, vaya. Perfecto. Excelente, ahorita en eso estoy. Vamos, Mr. Larín Pineda. What do you like? Movies? Ya vamos a aprender ese, pero es what kind. En ese caso es what kind. Ah, ¿qué clase? What kind of movies do you like? Así sería se estructura la pregunta. What kind? Exacto, ¿qué es? ¿Qué clase? What kind of movies do you like? ¿Qué clase de películas te gusta? O what movies do you like most? ¿O qué películas te gustan más? What movie do you like most? Exacto, do you like most? ¿Qué películas le gustan más? Action and sci-fi. I like movies, actions and sci-fi. De acción y de ciencia ficción. Sci-fi es, se abrevia ciencia ficción. Ok, very good. Raquel Reyes. Hey, what is your favorite song? What is my favorite song? Lady and Red. No,
I like too much the English music, I, you know, but I don't know. I never have thought about. No tengo, quizás. No, oh, no sé. Es como que me diga, música me gusta toda, pero no tengo quizás una así. One that I like most, una que me gustó bastante, si puede decirse, es una The Bread. Es Everything I Own. Okay. Everything I Own. Esa es creo una de las que me gustó bastante. ¿Ah? Creo que la he escuchado. Dice, the finest years I have. It says, war, it's all. The finest years I ever knew. Where all the years I have with you. I will give everything I own. I gave up my life, my heart, my own. I gave up my life. Ah, pues esa es una de las que más I like it. Exactly. Bread, okay. Bread, Everything I Own. That's the name of the song. You have to listen to. Tiene que escucharla. Yes. Julio Albert Gómez. Hello, teacher. Hi, mister. What's your favorite phone? What is your favorite phone? What is favorite phone? What is your favorite phone? Your what? Favorite phone. Uh-huh. What is your favorite phone? No, listen. What is your favorite phone? What is favorite? No, what is your? What is your favorite phone? Exactly. You mean phone, no? Está diciendo de teléfono. Yes. Well, I was even in my case, I was watching the song that they haven't come here and they haven't created because estaba viendo uno que es like a bracelet that you can it is project over your arm and you can start to touch the bottoms virtually. Es uno que está así como que like how do you say that is in no me recuerdo cuál es el word. Sí, pero está como en prototipo, en prototype. It's in prototype. That's it. Milton Hernandez. Good night, teacher. Good night, mister. Teacher, do you like play football? Do you like play football? Yes, I do, mister. Okay. I love it. I try to play every single Sunday, you know? Every single Sunday at 7 o'clock. If one day you could go to Euro Soccer, you are gonna find me there. Okay. Just if I'm sick, I cannot be there because this last Sunday I couldn't be there. But after that, I try to be there like a religion. Okay, good. Mr. Vladimir Alvarenga Velázquez. Hi, teacher. Hi. Who was your weekend? How was my weekend? Okay. Very good, although I was a little bit sick, you know. Even I'm still sick. I have a kind of sore throat. Tengo un escaso, digamos, dolor de garganta, but I'm here, okay? That's why I was like, but I could watch some matches. Pude ver, aunque no pude ver algunos, pero pude ver algunos partidos. I love to play soccer and I love to watch matches. You know, very good. Miss Marroquín Loaiz. Hi, teacher. Hi, miss. What places in our country do you like to visit? Ah, very good. Nice question, Miss Patricia Marroquín. Thanks. Really, really right now, I love all of them. But one place that I have visited a lot is Café Santa Cruz. That is in San Francisco, Chinameca. I recommend you. You have the Ilopango Lake. You could see there. Have you ever go there? Have you ever gone there? ¿Alguien ha ido a Café Santa Cruz? No lo estoy haciendo. Deberían no. ir. Kilómetro 62, carretera San Francisco, Chinameca. You have to drink a coffee there. I mean, you have the lake over you. I mean, the weather, the view, everything. La vista, el clima. Nice.
Okay, the finish course. Vamos a ir de despedida. Mínimo, por favor, un café, unas pupusas ahí al Café Santa Cruz, please. I accept it. Okay, thank you. Thank you so much. Orfa, we are asking your teacher to your teacher using WH questions. Estamos en la parte pregúntale a su profesor usando las WH questions, okay? You need your mic. Puedo pasar a mí después. Ángel Aguilar. Okay, teacher. Uh-huh. What your late last name? What is your name? What is my last name? My last name is Najarro. Okay. Always the people confused with Navarro, but mine is Najarro with J. Najarro. That's it. Thank you, Carla Maria. Carla, maybe he's... Hello, teacher. Hi. Hello. Where do you study? Where? Do you study primary? Ah, vaya, Carla, está bien. Solo que esa pregunta, si es así, tendría que ser en pasado. Where did? Ajá, pero where okay. did? Así, pero va, le voy a contestar okay. Where do you study? Porque estoy estudiando. Uh-huh. I'm studying at UNIR. Todavía estoy estudiando en la UNIR. Ah, ok. De ahí tengo lo que vieron al principio, no es mentira. Estoy terminando mi máster, estoy en la UNIR. I'm studying at UNIR. Ok. Ok, teacher, thank you. You're welcome. Nelson, ready? Hey, teacher, hi. Teacher, do you play sport? Do you play sports? Ah, va. Solo que cuando digo sports es practice. Do you practice sports? Porque okay. Play es uno específico, si juegas algo, pero si practicas deportes es en general, Nelson. Entonces es do you practice sports? Okay. Ajá. Yes, I do, aquí. Mister. Excellent, teacher. Háganme la pregunta otra vez. Do you practice sport? Yes, I do. I practice soccer, basketball, ping pong, and chess. Wow. Those are my favorite sports. Todo un atleta, teacher. No, but I like excellent. It. I like it. I love them. Okay, Gloria Vázquez. Hi, teacher. Hi, Gloria. Hi, Ali. I have a question. Uh-huh. Which social network do you like the most, teacher? Excellent. ¿Qué red social le gusta más? Bárbara, Gloria. Which social network do you like the most? Gloria, well, the social network I like the most is Facebook, because I like to share memes. That's one of my hobbies. Ese es uno de mis hobbies. Perdóneme, pero estoy muy enterado de los memes, okay? Sí tengo todas. Tengo, okay. I have Pinterest, I have LinkedIn, I have Twitter, I have almost all social networks. But the most that I like is... It's that one, okay? It's Facebook because I share memes. That's it. Orfa, now it's your turn, Orfa. Okay, teacher, how many children do you have? Excellent. No, I got two daughters. I got two daughters, okay?
I got two daughters. Yeah. The happy father of two daughters. Okay, guys, that's the way you see how you can create questions using do. O sea, ya ven que aquí ya es más natural y vamos preguntando y tienen que hacerlo. Okay. I don't know who is. Ah, yes, man. And that's just let me see something. Just let me see something, guys. Just let me see something. I think so that he's going to be Lunes Squad. I know. Julio, just let me tell you, Julio, that you are the, I mean, you are the lucky people. Usted es la persona suertuda, because you have to stay today. Okay. Very good. William, he's gonna be. Okay, vamos entonces. Ya practicamos un poco ese tipo de preguntas, o ya las hacen ustedes. Qué emoción, I'm happy to. Pero vamos también a hacer ya preguntas que ya veníamos haciendo y que vamos a practicar un poquito más, que son las W. Vamos, permítanme, vamos a ver. Aquí, esta vamos aquí. Preguntas con what time is it? ¿A qué horas es? ¿O qué hora es? Y luego podemos ver también acá con what time is it is, what time does your meeting start? ¿A qué horas empieza tu reunión? Vale, veamos. Vamos viendo cómo se contesta cada una. What time is it? Es qué hora es. Podemos decir it's 8:01. La hora, creo que la vemos en otra unidad. No sé si estoy mal en la o la vemos después. No recuerdo. Pero la hora tiene una forma de decirla. La decimos como en español dijéramos de esta forma. Son 8 pasadas la una. Y si fuera lo contrario, fueran 8 faltan para las 2. Cuando es pasado, se dice past. Por ejemplo, aquí decimos 8 pasadas la 1. Como diríamos 8:01. Decimos 8 pasadas la 1. 8:01. Si fueran, como digo, por ejemplo, acá, si fueran, vamos a ver si podemos escribir. Anotar, vamos al texto. Si fueran, por ejemplo, aquí vamos a ponerla. Si fueran las 12:50, vamos a poner. Si fueran las 12:50, ¿cómo diríamos? Diríamos 10 faltan para la una o 10 para la una, como decíamos antes. ¿Cómo decimos eso? Decimos el número, luego tú, y luego el número que sigue. O sea, decir, aquí diríamos en, es, para, en, to, one. ¿Por qué? Porque faltan 10 para la una, 10 to 1. ¿Ok? Esto para que lo manejen un poquito, pero creo que hay una unidad en lo que lo abrimos un poco más y damos cómo se dice la hora y todo eso. Pero para que lo tengan más o menos. Porque de ahí, por ejemplo, cuando son... Bueno, esto, veamos, vamos a dar otras claves mejor de una sola vez. Otras por acá. Vale, por ejemplo, cuando es un cuarto, no decimos cora, ¿verdad? Yo decía en otro grupo que acá la españolización se ha vuelto. Pero en realidad la palabra correcta es quarter. ¿Ah? Por ejemplo, si son las 12:45, decimos quarter. Cambiémosle que no son las 12 para ensayar otra hora. Las 8:45 son quarter. Es un cuarto. Para. To ten. ¿Ah? Ten. To ten. No, porque son las 8. Quarter to. Nine. Exacto. Quarter to nine. Y así, si fueran las 8:15, son 8:15. Esa es la parte más o menos. Para que más o menos vayamos ya teniendo una idea. Veamos. Ahora, cuando decimos what time es esta estructura, siempre vamos a usar el do. What time does the meeting start? ¿A qué horas empieza la reunión? Y vea que esto ya empezamos a... Quiero ver... Que ya empezamos a dar
oraciones completas. ¿Ah? It starts at. Vean esto que está marcado acá. Es importante cuando yo digo una hora. Bolígrafo evanescente. Ah, qué chivo. No sabía. ¿Ah? It starts at. Ok. Eso empieza a las 11 en punto o las 11 del reloj. What time do you arrive at work? ¿A qué horas llegas a tu trabajo? Mire, podemos decir así, ve, at about, alrededor de la C, de la, va, vamos practicando. ¿Cómo diría aquí esta hora? Ajá. Marcos Antonio, quiere mancharme, vaya pues Marcos. Alrededor de, diríamos, 12. Error, teacher, de dedo. No se preocupe. 12 para las 7. Alrededor de 12 to 7, como a las 12 a las 7 más o menos. ¿Ah? Veamos, what time do employees leave? ¿A qué hora se van los empleados? ¿Ah? Usually, que ya lo empezaron a usar, que se traduce usualmente alrededor. ¿Ah? At about puede ser alrededor o cerca de. Around es alrededor de. Las 7 or, esta es otra forma de decir 7:30, es 7 and a half. Veamos, vamos a escribirlo. Texto. Decimos 7 and a half. 7 y una mitad. Eso es 7 and a half. Así se dice media naranja. Ya lo dije, no sé si lo dije aquí. Half orange. No sé si usted ya encontró su half orange. ¿Ah? Ese es su half orange. Ah, pues mitad se dice así. Entonces decimos 7 y una mitad. Aunque solo una mitad tiene la hora. 7 and a half. Si fueran las 8, por ejemplo, ahorita son las 8:30, decimos 8 and a half. Las 9:30, 9 and a half. Y así sucesivamente. Así se dice la hora. Entonces, esta es la forma. Vean cómo preguntamos what time, ¿ok? Vean que sí. La estructura, voy a borrar los dibujos, borrar todos los dibujos. La estructura, oh my God, dejo hacer esto. La estructura es tan simple como esta. Miren, question word que en este momento es what time, obviamente. ¿Ah? Aunque todas las question words tienen, ya dijimos, la misma estructura. Question words. Question word. Verbo auxiliar. Sujeto. Y el verbo en infinitivo o verbo, si usted lo quiere hacer. ¿Ok? Esa es la forma de hacer preguntas simples usando what time. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Teacher, dígame. Dígame, tell me. Si nos quisiéramos referir como a qué horas llega el autobús, se puede utilizar usando la estructura. Sí. What time does the bus or the bus arrive? ¿A qué horas llega el autobús? Bueno, no sé si ya han ido, por ejemplo, a un avión, por ejemplo. What time does the flight arrive? Y por eso es de que en el aeropuerto siempre dice arrivals. No sé si alguien ya ha ido. ¿Ah? Arrivals. Dice este texto, es de la forma de decir, cuando va al aeropuerto, encuentra esto en la parte del tablero de llegada. Okay. Arrivals, que son llegadas. Entonces, arrives para llegar. Por eso, entonces, si el autobús o el avión, ¿a qué hora llega? O el vuelo, what time does the flight arrive? ¿A qué hora llega el vuelo?
what time does the bus arrive? Y así cada una de las cosas. Okay. Question, guys. Teacher. Dígame. Para decirlo en tiempo pasado. Ya se quieren adelantar, pero es lo mismo. What time? Ah, okay. Es did. El verbo auxiliar es did. Lo que pasa es que obviamente si yo estoy preguntando en pasado, la respuesta va a demandar pasado. Y como les digo, ya para demandar la respuesta en pasado, tendría que enseñarles la conjugación de los verbos, cuáles son los verbos que van en pasado, el ed, y el de, y todo eso. Por eso de que, pero para la pregunta en sí, solo cambiar el verbo auxiliar en did. El pasado, por lo menos, hacerlo en pregunta es fácil. Ah. Ok. Any other question, guys? No. No, mire que galán. Como dicen en el buen salvadoreño, mire que galán. Es galán, galán. Ok. That is very galán. Ok. Let's go así, ok. I mean, no. Vamos con ustedes mejor. Veamos. Empiecen a preguntarse preguntas de what time. Vamos a hacerlo así. Sandra le va a preguntar a Ángel y así voy a ir diciendo a quién sucesivamente. Sandra puede preguntar sobre su rutina, sobre su trabajo, a qué hora llega, a qué hora se va. El punto es usar preguntas con what time do you, ¿ok? Ya tenemos estructura básica de cepillarse los dientes, de levantarse, de ir a la cama. Esas partes ya las vimos cuando vimos rutina. Entonces ahora vamos a ver un poco cómo preguntar. Sandra, preguntémosle a Ángel, por favor, Sandra. Hi, Ángel. Hi. Hello, Sandra. Hello. Teacher. Uh-huh. I have a question. Dígame. ¿Cómo le hago la pregunta para decirle a qué hora se va por las mañanas a su trabajo? What time do you go? Por ejemplo, what time do you go to work in the morning? Okay, thanks. Ángel. Hello. What time do you go to work in the morning? Okay. At 7 o'clock. Okay, very well. Thank you, Ángel. Now, Ángel, ask to Gloria. Hello, Gloria. Hi, Gloria. Gloria. Where are you now, Gloria? I need you now. We are asking about you because we want to ask you. I mean, she lives. Hello, is it me you need to know? No, I mean, she's in there. Hey, Raquel, come on, Raquel. I'm here. Ask me a question. Okay, ask me a question. Very good, Gloria. That's the attitude. Okay. Gloria. What time? No, ya lo olvidé. ¿Cómo es levantarse? Get up. What time, Gerard? Do you? Recuérdese. What time do you get up? No, get up, no. Get up. Get up. No, get up no, es con ge, como que fuera a decir gecko, get up. Get up. Exactly. What time do you okay. get up? What time do you get up? Excellent. Gloria? Get up at 4 in the morning every day. I get up, at 4 in the morning every day. Very good, Gloria.
Gloria to Carla. Hello, Carla. Hello, Gloria. Carla, what time do you could lunch and your girl? Do you? Gloria, do you? Okay. One time do you lunch at your do work? You have lunch, maybe. Do you have lunch? Do you have lunch? Uh-huh. What time do you have lunch? Yeah. I have lunch at 12 o'clock. At 12 o'clock. Okay. Carla to Delmi. Okay. Thank you. Hello, Delmi. Hello, Carla. What time do you go to sleep, Delmi? Repeat, please. Ask the question again, Carla. Okay. Tell me, what time do you go to sleep? Okay. I sleep. Uh-huh. 11 p.m. I go to sleep at 11 p.m. Very good. I go to sleep at 11 p.m. Very good. Okay. Tell me to Raquel. Bien. Raquel, what time do you have a breakfast? What time do you have breakfast? I have breakfast at 8 a.m. 8, okay, 8 a.m., yeah, 8 o'clock, very good. Raquel to Mr. Vladimir. Si alguien ya le pregunté, dígame ya, ¿verdad? Para ir, para que todos participemos. Vladimir, what time do you get home? Ah, very good. Vladimir, hello, is it me to show? Hi. Ah, hi. Repeat. Okay. Raquel. Okay. What time do you get home? Exacto. Quiero llegar a casa. What time do you get home? Si le quisiera contestar, no tengo hora de llegada. Cualquier hora. No, pero entonces usted ponga una hora promedio. Sorry. I have 8 o'clock. I get home. I get home 8 o'clock. At 8 o'clock. Vladimir to Mengíbar. Hi, Mengíbar. Hi, Mr. Mengíbar. Hello. Hi. What time do you leave for work? ¿A qué hora se va para el trabajo? Ajá. It's too personal. Oh. Ya lo había olvidado. Para que no se le olvide, eso es bastante personal, dice. Personal. Come on, Mariona, Mr. Mariona. Full answer, please, Mr. Mariona. Mr. ¿A quién es que le iba a preguntar? Ese... No quiso darme la respuesta completa. Vaya, pues, está bien. A Mr. Sola. Mr. Sola, what time did you go to bed? ¿A qué hora se va a la cama? Very good. I go to bed. Ask me.
11 at 11 o'clock. I go to bed or at 11 o'clock. So. Uh-huh. Okay, okay, thank you. Okay. Mr. Milton to Nelson Moreno. Ya, Mr. Nelson. Que me quería esconder, Mr. Moreno. Mr. Nelson. Vamos, Mr. Milton. My question, eh? Okay. What time do you arrive at work? What time do you arrive at work? Arrive at work. Yeah. ¿A qué hora llega al trabajo? ¿Cuál es la respuesta, teacher? En inglés, teacher, por favor, échame la mano. I arrive at, o solo puede decir la hora. Puede decir, at 6 a.m. A las 6 p.m. He's a workaholic. No. A.M. No, yo sé que llega a las 6 a.m. Sí, ¿verdad? Yes. Ah, yes. He's a workaholic. Very good. Mr. Nelson to Marcos. Okay. Mr. Marcos, saludos. Mr. Marcos. What time do you have lunch? Excellent. What time do you have lunch? I have lunch at 12 o'clock. At 12 o'clock. Very good. Mr. Marcos to Orfa. To Miss Barrera, Mrs. Payez. Mr. Melgar to Mrs. Payez. Marcos, what time do you start the English class? What time do you start the English class, Orfa? It starts at 8 o'clock. Or you can say just at 8 o'clock. Okay. Mrs. Barrera Pages to Mr. Gomez Martinez. Ask him. What time do you have a breakfast? What time do you have breakfast? What time? Yeah, what time? Thank you. You're welcome. Oh, so do you speak English very well? I do. Oh, so where do you live? You're living here or you are just visiting us? I'm just visiting. Ah, yeah, that's why. Are you supervising my classes? Very good. It's a pleasure to see you, okay? It's a pleasure to speak to you. Yeah, they need to learn. Oh, really? Oh, come on. I imagine that you live at the USA and also that's why you speak good English. Yeah. You need to practice a lot. Oh, yeah, but if you live there, you can practice. I mean, you can see all these guys that they need to listen to you speaking English. That's the way. Accent. That's the way. Everybody needs to practice in order to get rid of the accent. Okay, listen to her, guys. She's a kind of native speaker. I imagine that she lives at the USA. Am I wrong? Not quite. No point. Okay, thank you. Thank you. Okay, Mrs. Payez, ask to Mr. Gomez Martinez. Sorry by the interview, but it's okay, okay? Nice. Okay, teacher, what time do you have breakfast? What time do you have breakfast? You have breakfast.
Yeah. Hello, Orfa. Come on, Albert. It's 8 in a morning. Okay. At 8 o'clock, you can say, or just at 8, okay? Just to simplify it. It's 8, okay. At 8 o'clock, you can say, or at 8. It's 8 o'clock, okay. Oh, you can say it is, it's most common to say at 8 o'clock, okay? Okay. Okay, Albert to Mr. Larin. Oh, but she lives? Does she live? Oh, but she's getting again. Hello, Mr. Larin. What time do you go cook for night? Again? What time do you go cook for night? Cook. What time do you cook, maybe? ¿A qué horas cocinas? That's different. I mean, what time do you cook at night? I mean, but you don't have to say at night. I mean, or you can say, what time do you cook? Or what time do you cook your dinner? What time do you cook your breakfast? It's different. What time do you cook? What time do you cook? Yeah, but you can, what time do you cook? I mean, if you do. Sorry, bro. No, I don't cook. Yeah, he's a macho man. He doesn't cook. Okay, very good. Francisco, you have to ask to Patricia. Hi, Patricia. What time do you take a break? Yeah, at work. Is it at work? At work. Ah, okay, Patricia. Repeat, please, Francisco. Okay. What time do you take a break? At work. ¿A qué hora se toma un receso en el trabajo? Oh, at 10 o'clock. At 10 o'clock. Workaholic de tech. Es que no tengo receso. Okay, very good. Angela, welcome, Angela. Thank you. How are you today? Yeah, I think I'm good. So you see that we are, I saw a visitor, I mean, that is in Orfa's house, that she is, I mean, she is from Asma, the classical, I think so, that she lives, she lives in the USA, or maybe she lives in a country where they speak English, I think so. Orfa, where does she live? Or where does she come from? Or where does she come from? Where does she live? Your visitor. I'm Misoira. Ah, she's your mother-in-law. Oh, that's why you are very quiet. That's why you are very quiet. I mean, that's okay. Okay. Angela? Tell me. You can ask a teacher, you can ask your teacher a question with what time, okay? Teacher, casi no le escucho bien porque hay como un feedback. No sé si soy yo o qué, pero casi no escucho bien. What about? No, es que se escucha como interferencia, como que hubiese un eco. Un eco. Ajá, así se oye. What about now? A veces hay cosas que no se le entienden. ¿Qué hay ahorita? ¿Cómo escuchan? Ahorita ya no. Ok, thank you. So when you listen to, cuando oigan algo así, díganme, please. Okay, Angela, you can ask your teacher a question with what time, okay? Okay, what time? Yeah. What time do you have English class? So in my case, I don't have English class. Well, but as a teacher, I have English class at 8 o'clock. Okay. Okay. I would like to have, even I was watching some courses in another languages. I was thinking about
take English, Korean class and a Japanese class, but I'm thinking about. Really? Yeah. I practice. I speak a little bit Netherlands, for example. What? I speak a little bit. Netherlands. Netherlands. Yeah. Oh my God. Really? It's okay. Yeah. It's okay. I like languages, you know. But Netherlands, is it difficult? Very difficult. But hay algunas palabras que sí son parecidas al inglés. Because the Netherlands, it comes from Dutch, I think so, no? From Dutch language. Yes. That's yes. Why, I mean. I think so. In English, English comes from Dutch. That's why, I mean. That's why some words in Netherlands, maybe they are like English. Yeah. Very good, Angela. Okay, guys, that's the way to ask with what time do you? I mean, you have to remember your routine. I mean, what are the different things of you do, like what time do you watch TV, or even at work, what time do you check your emails, what time do you have your coffee, what time do you have your lunch, what time sometimes also you have to start to ask questions like, do you have something, okay? Puede empezar con hacer preguntas como, ¿tienes reuniones? Do you have meetings? Oh, yes, I do. What time do you have meetings? Okay. En algunas debe de empezar como, si haces algo, por ejemplo, y luego, ¿a qué horas haces eso? Esa es una pregunta, esas son las formas de usar el what time do you. Okay, let me see something. 8:49, when explains to you, 9:15, okay. Okay, question with what time. Okay, veamos. Vamos entonces a empezar con una lámina, luego vamos a dar paso ya a la hoja de trabajo. Vamos a ver, les voy a compartir pantalla. This is something like a schedule, okay? Acá, this is like a timetable, o esto es como una agenda, digamos, de alguien, un él, un ella. Aquí yo le puedo poner hora, obviamente, dentro de la mañana, dentro de la tarde, dentro de la noche, y le puedo poner día. Acá están los días de la semana. Creo pues que no los hemos visto muy así de largo, pero por ejemplo, aquí están Monday, que es lunes, Tuesday es martes, Wednesday es miércoles, Thursday es jueves, Friday es viernes, Saturday es sábado, Sunday es domingo, ¿ok? Time, morning, afternoon. Okay. Entonces, estos son, como les digo, los días de la semana, ¿no? Y aquí pueden ver ustedes por lo menos una agenda. Vamos a ponerle, qué sé yo, pongámosle un nombre. Voy a cambiar un poco con ustedes. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a anotar. Vamos a ponerle Movie with Dave. Vamos a ponerle un ella, ¿ok? I think so. Yeah. No, this name. Este vamos a poner Maggie, ¿ok? O Mariah. ¿O usted quiere María? ¿A qué horas María? ¿Tras la María? Mariah, no, I mean, I don't know what kind of name. Ah, ok. This one, Carrie. Okay. What does that mean? That is Carrie. Uh-huh, Carrie. No, pero creo que es Carrie. Don't remember. Carrie. Okay, no. Nombre, an easy name, please. An easy American name. I don't know, I mean. Borrémoslos todos, borrar todos los dibujos. Texto, vamos a ponerle que. Common name. Vamos a usar el de Carla, vaya. Siento, Carla. So sorry, Carla. Carla es the most common name, ok, Carla. Veamos entonces, ¿qué vamos a hacer?
cada vez veo menos gente con cámara. I don't know what happened to me. Okay, no. Vamos. Vale, vamos a ver qué vamos a hacer entonces. Vamos a empezar. Let's gonna start Okay, vamos a empezar con la rutina de Carla, digamos. Póngale una hora, okay. Ya sea si es en la mañana, en la tarde o en la noche, okay. Entonces, al igual que hemos venido haciendo, vamos a hacer preguntas con what time does she, okay. ¿A qué horas? What time does she? Si no sabe el verbo, pregúnteme, por ejemplo, porque, por ejemplo, algunas tienen ya el verbo. ¿Ok? Y vamos a tener que usar respuestas completas. She goes to the gym. She attends conference. Aquí es has. ¿Ok? Y digamos día y hora para que vayamos practicando los días. ¿Ok, chicos? Por ejemplo, Orfa, que es la primera que tengo en pantalla, le va a preguntar a Carla sobre Carla. Es otra Carla, ¿ok? Escoja aquí del tablero. Vamos, vale. Vamos a hacer mejor el ejemplo. Yo le voy a hacer la pregunta a Orfa y Orfa me tiene que responder para que vayamos en el, ¿ok? Orfa. ¿Ok? Yes. What time does Carla... pueden usar cualquiera. What time does Carla buy food for Patty? Aquí, miren. What time does Carla buy food for Patty? Sorry. ¿A qué horas? Okay. ¿A qué horas Carla compra comida para la fiesta? Ok. Entonces, ella dice, Carla o she. Carla does. No, ya no does. Ajá. Carla. Buy food for party. Ajá. Friday. Vaya, una cosa, niños, que se me olvidó decirle y con Orfa, es cierto. Cuando digo los días, si se dicen on, todos los días se dicen on. Okay. Ajá. On Friday. Carla buy food for party on Friday afternoon. Perfecto. On Friday afternoon. Very good. Orfa, hoy pregúntele usted a Carla sobre Carla. Espérese, sí. Orfa. Antes de que sigamos, voy a dejar para ir a la lista, porque ya son las 10. Ok. Vamos a la lista, vamos a la attendance. Recuérdense, niños, si de verdad no algún problema tiene usted para encender la cámara, es ok, pero recuérdese también que el INSAFOR pide que usted tenga la cámara encendida para saber que no le estoy dando clases a su primo, a su tío, a su abuelito, que está bien que aprenda clases, porque creo que everybody wants to learn English. Todos quieren aprender inglés. It's okay, but I mean, INSAFOR is gonna hang me up, me va a colgar. Okay, that's why. Recuérdese también que este es para los que no habían asistido. Veamos, Boris Alvarenga, no here. Brenda Raquel Reyes. I'm here present. Excellent. Termino de mi Rivas Carballo. Yes. Present. I didn't listen to you, Delmi. No la escuché, Delmi. No sé what happened. Bueno. Vamos a ver. Veamos. Edgardo Alfredo Serrano Santa María. No la escuché, Delmi. No sé si tuvo problemas con el audio o con el inter, Delmi. Edgardo Alfredo Serrano Santa María. Elizabeth del Carmen Martínez. Josué Samuel Reyes Castro. Julio Albert Gómez Martínez. Present, teacher. Very good. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Falicet Barrera de Pallés. Present, teacher. Very good. Sandra Patricia Marroquín Loais. Present, teacher. Williams Mauricio Bindel Retana. Angela Yasmina Medina. Present, teacher. Very good. Delmi, no sé, solo para efectos de registro. Present, porque no la escuché cuando pasé lista. Present, teacher. Ah, ok, very good, thank you. Solo para efectos de registro, bye. Hoy sí vamos. Estaba compartiendo.
compartir pantalla, veamos. Perfecto. Entonces decía Orfa, a Carla dije, ¿verdad? Perfecto. Le tengo que preguntar por cualquiera, por Sandra. Por cualquiera. O sea, no, va a preguntar sobre Carla siempre, porque este digamos que es la timetable de Carla, pero le puede preguntar por cualquier actividad. Ok. What time return library, what time do you return? Das, recuérdese que como estoy preguntando por ella, okay. ¿Es das Carla o das Carla? Okay. What time does return library books? What time does Carla? Recuérdese, Orfa, what time does what Carla? What time does Carla return library books? Return library books. It's here. Carla returns library books at 5. At 5. Okay. Ajá. Aquí estamos. Ve, por eso lo estoy marcando con este evanescente. Okay. Mire. Carla returns library books at On Wednesday morning. On Wednesday morning. Okay, on Wednesday morning. Excellent. Carla. Yes, teacher. To Sandra Patricia. Okay. Sandra, let's see. What time does Carla dinner with parents? What time does Carla dinner with parents? Okay. Carla dinners with parents at 11 o'clock on Friday. On Friday, okay. A las 11 cenan. Ok, Carla. Sandra. Tú, Nelson, Sandra. What time does Carla do work reports? Ok. Ajá, Nelson. ¿Qué hago ahí, teacher, para armar esa pregunta? ¿Es con what day? No, esa ya la hizo. Esa es la pregunta, Nelson. Ya la va a hacer usted. Pero ahorita la respuesta es Carla das. Ok. Porque es acá. La pregunta era lo word. Ajá. Carla das work reports. Y le respondo que ella está preguntando. Así le vamos respondiendo. Ajá, que Carla trabaja los reportes o Carla hace los reportes. Carla does work reports. Así vamos a responder, Nelson. Carla does work reports on. On es un día. Sí. Ok. On Tuesday evening. Tuesday evening. Voy a ver si repito, teacher. Tuesday. Vaya. Permítame repetir, teacher, para ver si me mando ahí. Carla does work reports Tuesday evening. On Tuesday evening. Ok, me voy a reenganchar también. Carla does work reports Tuesday evening. But no me le ponga el acento, es reports, no reports, reports. Reports. Ajá, reports. Ajá. Perfect. Ahora, Nelson, le toca hacer usted una pregunta. Se la vamos a hacer a Delmi.
Vaya, ¿cómo estructuramos la pregunta? Okay. Ya con la estructura que he visto, recuerden. Vamos a ver. Sí. Sí. Ajá. Carla, what does she go to gym? Ah, vaya. What time does she go to the gym? Pero estamos preguntando a Delmi. ¿Otra vez? Ah, perdón, perdón, ok. Delmi, what that good go to gym? Va, a ver, is, what perdón, time is. Va, espérese, tiene que llevar, recuérdese, el what time, el verbo auxiliar, el sujeto y luego todo lo demás. What time does Carla go what to the gym? ¿Primero Carla o lo pongo en...? No, primero el auxiliar, Nelson. What time does... Okay. What time does Carla... Exacto. Is... Go to the gym. Go to the gym. No, el is no. Go to the gym. Go to the gym. Exacto. Muy bien. Ahí estamos. Ajá, Delmi. Elija, creo que está esta. Está esta. Está esta. Usted elija. Hay tres aquí. ¿Me podría explicar un poco? Estaba lloviendo y no pude escuchar muy bien la explicación. ¿Cómo debo de contestar? Perfecto. Perfecto, Delmi. Es contestamos, Delmi, con lo que hace. En este caso, hablamos de she. Y de ahí decimos, ella va al gimnasio y decimos el día y decimos la parte, digamos, del tiempo, si es morning, afternoon, or evening. Por ejemplo, digamos, voy a usar otra oración, Delmi. Por ejemplo, relax at home. Digo, she relaxes at home on Sunday evening. Ella toma un relax los domingos en la noche. Así se hace la oración, Carla, de contestación. Sí, perdón, Delmi. ¿Así me entendió, Delmi? ¿Sí? Más o menos. Entonces sería, No, olvídeme, Liz, aquí. She goes. She goes. So ajá. She goes to gym. To gym. Tuesday afternoon. Tuesday afternoon. Tuesday afternoon. Excellent. Tuesday afternoon. Very well. Ahora, Delmi, vamos a hacer la pregunta. Hoy haga usted la pregunta. Okay. A Julio le toca hacérsela. Julio. Ajá. Ajá. What time does Julio? No, what time does Carla? Le está preguntando a Julio, pero sobre Carla. Este es el horario de Carla. Okay. What time does Carla? Ahí estamos bien. What time does Carla? Ajá. What time does Carla dinner with parents? Dinner with parents. Ok, dime esta, creo que solo esta tiene. Vaya, ok, Albert. She dinner with parents. She dinners with parents on Friday afternoon. Friday evening, creo que era. Evening, perdón. Friday evening. Friday evening. Yeah. Evening. Very good. Julio Albert, tu Francisco Javier Mariona. Okay. What time does Carla visit grandmother? Visit grandmother. Very good. Sunday. Okay. Ajá, Francisco Javier. Does he, Carla, no. visit grandmother? No, no, no. Ahí estamos haciendo la pregunta, Javier. Tiene que ser la respuesta, okay. Una afirmativa. She visits. He visits. She, porque es ella.
Vamos, tranquilo. She visit grandmother. Visits. Visits. Porque es tercera persona presente. Ajá. She visits. Ajá. She visits grandmother. Ajá. On. On Sunday. At Sunday. On Sunday morning. On Sunday morning. Ok, on Sunday morning. Very good. Ahora si haga la pregunta, Javier, se la puede hacer a Marcos. Thank you. Thank you, okay. Delmi. Thank you, Albert. Does what time? What time does Carla very good meet with bus? Excellent. Uh-huh. I think so that is the uh-huh, Marcos. She meets exactly with bus. Uh-huh. With bus? Uh-huh. On Saturday? On Tuesday. On Tuesday? In the morning. Yeah, Tuesday in the morning. Yeah, very good. Marcos. Le toca hacérsela a Milton. Okay, excellent teacher. what time does Carla cook prepare for party? Vaya, aquí lo único quizás que vuelva a hacerla porque solo debe de usar uno. O cook o prepare. Ah, okay. Okay, teacher. Milton, what time does Carla cook for party? She cooks for party Friday on Friday in the afternoon. No, es Saturday. Saturday. Ajá, vuelva a dar la respuesta. Okay. She cook for party Saturday. Uh-huh. On Saturday. In the afternoon. Afternoon. She cooks. Recuérdese que es she cooks. She cooks for party she Saturday. Cooks. Exactly. She cooks for party Saturday. In the afternoon, very well. Milton, to Francisco Eduardo. Larín, Mr. Larín. Yes, Mr. Larín. What time does Carla go to the gym? Excellent. One, two, three. Carla goes to the gym Tuesday in the afternoon. Tuesday. Más una como Tuesday. Que, Tuesday. Como que le pone una U. Tuesday. Excellent. Tuesday. Yeah. Mr. Larín, to Miss Reyes. Reyes, what time does... Does Carla buy groceries for the week? Yeah. What is groceries? Groceries es como hacer el mercado. Groceries okay. Es como frutas, verduras y todo lo que necesitas. Grocery store es como donde venden frutas, verduras y todo eso. Okay. She buys
at 12 on Friday. No, ve aquí, aquí está el horario. Ah, conforme. Ajá, ¿qué tenemos el horario? She buys afternoon on Monday. She buys. Exactly. On Monday afternoon. On Monday afternoon. Exactly. Raquel, tu Vladimir. Vladimir. What time does Carla attend conference on Wednesday? no le diga el día. Lo siento. No, no se preocupe. What time does she attend conference? Okay. ¿A qué, okay. qué día ella o cuándo atiende conferencias? Okay. Vladimir. She attends. She attends. Exactly. Conference on Thursday in the morning, in the afternoon. On Thursday in the morning and in the afternoon. Okay, very well. Thank you, Mr. Vladimir. Vladimir, to Gloria Vázquez. Creo que todos. A mí. Gloria. What time does Carla move with Dave? Movie with Dave. Es el novio, se va a enojar. Movie with Dave. Movie with Dave. Ajá. Va al cine con Dave, movie. O lo que acá es go to the movie. Acá creo que le falta el verbo, Vladimir. Hay que hacerlo otra vez. Go to the movie. What time does she go to the movie with Dave? Okay. What time do you, Carla? No, what time does she? What time does she move with Dave? Go, what time does she go? She go. Exacto. Otra vez. What time does she go? What time does she go? Movie with Dave. Ajá, Gloria. Perfecto. I don't know what time goes. Lo tenemos acá, Gloria. Acá estamos en el timetable de Carla. Ah, movie with Dave. Ajá. Monday. Exacto. Vaya, pero decimos, Gloria, she goes to the movie with Dave on Monday evening. Evening. Okay. Carla, ask to Angela. Pregúntele a Angela. Okay. What time does Carla attend conference? ¿Quién está ahí? Esa no es la misma voz. Es otra voz. Esa me parece otra voz. ¿O estoy mal yo? ¿Por qué? Ok, Angela, answer. Tengo eso así como que... Ok. Ok. Carla does. Porque es, no porque es attend conference, es Carla attends. Okay, sorry. Carla, es que me desconcentré un poco en que se está preguntando. Y que también yo así entendí. Como que esa voz no me pareció la misma, pero quizás yo estoy así como que, Okay, Carla attend conference. Tuesday in the afternoon. On Thursday. On Thursday. No, Tuesday.
No, no, porque es attend conference. Es Thursday, not Tuesday. Ay, come on, Angela. Thursday. I see my cell phone. Ah, okay, yeah, that's right. It's Thursday. Yes, Thursday. Carla attend conference on Thursday in the afternoon. Yeah, attends. In this case, it's attends. Carla attends. Attends. Yeah. ¿Por qué? Porque es, recuérdense que es tercera persona. Yes. Ajá. Ok. No sé, quizá yo estaba equivocado. Vamos a trabajar un momento en una página. Traten de hacerlo de manera tranquila. Es solo sobre rutinas. Dígame. Me quedó una duda. Dígame. ¿Cómo quedaba la respuesta de la primera pregunta de doctors si llevaba el apóstrofe? Ah, doctor's appointment. Ajá. Sí, es que, sorry. Doctor's appointment. Sí, pero, o sea, digamos, como esa es la cita con el doctor, podría ser she has the doctor's appointment on Monday morning. She has. Y ahí, como siempre le digamos, como agregando la S, en ese caso. Sí, porque es la cita del doctor. ¿Y en qué se le agregaba la S, en appointment o en doctors? En doctors, porque es la cita del doctor en este caso. Ah, ok. Ajá, no es, ajá, o sea, es lo mismo que les explicaba cuando decía Pasis Salón. Es el salón de la niña Pasis. Ah, yeah, aquí okay. Es la cita del doctor. Ok. You're welcome. Dejo de compartir, vamos a tener unos minutos para trabajar en un breakout room y les voy a mandar la página. Está sencilla, pero traten de hacerla también de manera oral. Ok, let me see. Uh-huh. Who is this? Ok, secretaria. Veamos. No. Let me see. Ah, that's it. It's here. Time questions, okay? Vaya, ajá. Ahí pueden cambiar school for work, ¿verdad? Eso es número uno. Oh my God, what I did. Y luego, pues, así entre ustedes vayan preguntándose. Veamos. 4, 15, 5. 4 by 4. Sí, ya. Yeah. Ok. There you have. You can go there. Ok, ahí tienen ustedes entonces la, eso solo pregúntenselo, es decir, what time do you have breakfast, what time do you leave home to go to work, en este caso puede, la parte de school pueden cambiarla por obviamente work, ¿verdad? Okay. Todo eso, ok. Ajá. Y ahí, pero vamos contestándole y preguntándosela oralmente, ok. Ok. Si tienen alguna duda, ya pasa. Descargar Google Drive.
Micrófono, Julio. En eso estoy ahorita, pero no me deja descargarla, eso estoy viendo. Okay. Why? But I mean, there is ahí hay una imagen, no sé si la imagen la pueden ni la imagen. Sí. Porque ya subió una imagen. There is an image. Ahí está. What time do you... Sí, la imagen. Vamos a ver. De ahí solo es que cambien las cosas de escuela por trabajo. No sé por qué a mí se me va en eso. Y de ahí solo que se hagan las preguntas y se las contesten. O sea, es decir, tanto las contesten de manera oral como de manera escrita. Ok. Eso es. What time do you make oops on school? What time do you wake up? Make up? No, wake up. Wake up. Exactly, wake up. Ese es cuando te dices a qué horas te despiertas. What time do you wake up on? Y aquí podemos cambiar on works days. O sea, que son los días que usted trabaja, por ejemplo, de lunes a sábado. What time do you wake up on works day? ¿A qué horas te levantas en los días de trabajo? Y ya usted dice, I wake up at 6. Ahí dice la hora. Ok. Lo otro, what time do you leave home to go to? No vamos a poner school porque obviamente pues ya no estamos en la escuela. Ponemos what time do you go, what time do you leave home to go to? Work. Work. Exactly. Y así vamos contestando y vamos eso, ¿ok? Ok. Bueno, y Nelson, no sé si... Wake up. I wake up, yeah. I wake up. I wake up. Ajá. Teacher, dígame. We make the number one. Ajá. What time do you wake up on school? No, you have to work at school for work. Sorry, it is a mistake. For work days. What time do you wake up on work? On work days. ¿A qué hora se levanta en los días de trabajo? Ah, o sea que, perdón, teacher, o sea que no vamos a decir lo que ahí está escrito, sino que relacionado a nosotros. Al trabajo. Sí, es que tomo todas esas iban con trabajo. No sé por qué se me fue la parte de school. Ah, bueno. Okay. Es que todavía, es que para mí son mis estudiantes, you know. You are my students. Yeah. Okay. Entonces esa parte toda relacionada al trabajo, a qué horas te vas para el trabajo, a qué horas llegas a casa, a qué horas tu trabajo termina, what time does your work finish, I mean. Ajá, todo eso. Entonces en la respuesta, teacher, tendríamos que poner ahí. Puede ser de dos cosas. Yo preferiría la larga, es decir, I finish work at, yo termino de trabajar a las 5, por ejemplo, o puede ser solo la hora, at 5 o'clock, at 6 o'clock, ok, ¿me entiende? Es decir, preferiría que para repasar, digan la respuesta completa, I finish work at, I wake up at, todo eso, ¿ok? Ok, teacher. Do you understand, Raquel? Yeah. Yes. Okay. Sorry, guys. It's related to work. Todo es relacionado al trabajo. No sé por qué se me fue la parte de escuela. Los hago con mis estudiantes todavía. That's why it's work. Okay. Y de ahí, pues, solo que se pregunten entre ustedes. Todo eso, o sea, decir, ¿a qué horas te levantas en los días de trabajo? La primera, what time do you wake up on work days? ¿A qué horas te levantas? On work days. ¿A qué horas te levantas en los días de trabajo? Y ya, tanto puede decir la hora como puede decir I wake up. Yo preferiría que para que repasen digan I wake up at, por ejemplo, yo me levanto a las 5, I wake up at 6 o'clock, I wake up at 4, I don't know, I mean. En la otra, what time do you leave home to go to work? Obviamente. Exactly. Number four, what time does work start? Ajá, does work start? Ajá. In that case, ¿cómo se responde? Mi trabajo empieza, my work starts at seven, at six, I don't know, I mean. Exactly. Las seis podemos obviar, la ocho podemos obviarla porque
O puede cambiar, va, what time do you, I mean, sí, porque no sé, va, pero puede ser, podría ser si tiene esposa o madre, what time does your mother, ajá. O la obviamos simple y sencillamente, ajá, o la obviamos. Ok. No question. No. Sí, porque ahí todo es what time do you get up at the weekend. ¿A qué horas te levantas en los fines de semana? Obviamente los domingos para algunos, ¿verdad? What time do you go to bed on Saturday? ¿A qué hora se va a la cama el sábado? I don't know. What time does your favorite TV program start? No sé si todavía tienen programa de TV o ya solo el YouTube y el Facebook. Number five. What time do you have lunch? Exactly. Tell me, what time do your parents come from work? Esa sí tiene, puede obviarla, si no, vámonos a la otra, porque a veces algunos de ustedes, pues, ya son grandes, ya trabajan, y ya algunos, ya no. Ajá. No tiene razón. Sí, la 8 pueden obviarla. Ok. Vamos con la 9, Orfa. Carla, what time do you have dinner? Dinner. What time? Mother-in-law come from? ¿A dónde está la suegra? ¿A dónde está mother-in-law come from? ¿A dónde está la suegra? Ya dijo, she goes, she lives. What time? Es que tiene que cerrar, no, a ver, Orfa. Tiene que cerrar la boca cuando termina el time. Porque si deja abierta la boca, es como time. Es what time. What time? Exacto, pero todavía más cerrada porque todavía hace mucha mueca cuando la cierra. What time? Do you have? Gloria, come on. Es cierto, si no la suegra la va a regañar ahí, está aprendiendo bien inglés. Ahí como en 5 minutos la voy así como que, come on, what time? Y se lo repitió como 6 veces. Cierto. What time do you have dinner? Dinner. Ajá, Delmi. I have dinner at 9 o'clock. At 9 o'clock, very well, exacto. Vamos, sigan nine así, chicas. Así, chicas. Gloria, what time do you go to bed? Repeat, please. Excellent, repeat, please. I follow you también. Thank you. You're welcome. Muy bien. Ahora, question, José Nelson. No, excuse me. Julio Albert. Hello. Julio, what time do you have dinner? Dinner. ¿Qué? Cena. At 8 o'clock. Puede decir la respuesta larga, como le he dicho. I have dinner 8 o'clock. At 8 o'clock. Siempre que digo la hora, digo at. El at, okay. Okay. Have dinner at 8 o'clock. 8 o'clock, yeah. Okay. 8 o'clock. Carla, what time do you have lunch? ¿Cuál Carla? Perdón, Sandra. Teacher, mando veces ya. ¿Cuántas veces? No, es que me cambié el nombre. Nos traumó con Carla usted, teacher. Hey, pero ¿qué es el horario? Come on. No puedo decir la hora. I have a breakfast. I have breakfast. No sé por qué I have a... Es I have breakfast. I have
Breakfast. Sí, porque si usted dice breakfast. I have a breakfast, me suena a yo tengo un desayuno y me imagino que tiene más de un desayuno. Por eso es que digo I have breakfast, I have lunch o I have dinner. ¿Ah? Porque no digo I have hungry now. No, no dice I have, I am. I am hungry. Exactly. Are you? Okay. O sea, I'm hungry, yeah. Entonces, por eso Marcos y Francisco digo, I have breakfast. Y lo mismo cuando pregunto, what time do you have breakfast? What time do you have breakfast? Ajá, el no se dice porque si yo empiezo a preguntar, por ejemplo, what time do you have a lunch? Es como, ¿a qué horas tienes un almuerzo? Y yo me imagino que la mayoría, por lo menos aquí en Latinoamérica, pues tenemos solo un almuerzo, una cena y un desayuno. Yeah. Y eso sí tenemos para uno. Entonces, ¿qué sería? I have breakfast. Ajá, at. Y la hora. Exacto, caballero. That's true. Ok. Ok. Have breakfast. Y, a ver, espérense. Yo veo, allí dice have a. Do you have breakfast? Ajá, es que todos me dicen, no sé a dónde, en el otro grupo también, es que le digo yo que si me dice java, suena a que cuántos desayunos tiene, le voy a preguntar yo, porque es como, what time do you have breakfast? What time do you have breakfast? O sea, en el lapso que pienso, teacher, ahí me queda. Yo no sé si eso es lo que todos el hámster cuando está corriendo, I mean, running, se va, I know. Ahí se detiene un momento y sigue. I know, I understood. Yeah, you got it. Pero eso es, what time do you have breakfast, ok? Porque si me ponen, breakfast. Yo pienso que ustedes son millonarios y tienen unos 3 desayunos. What time do you have breakfast? Excellent, okay. That's okay. I have breakfast at 7 o'clock. Exactly. Good. Milton, what time do you leave home to go to school? To go to work. To work. Sorry. Exacto, porque Milton no sé si va a la escuela todavía, ya lo vamos a preguntar. I leave home my work at 7 o'clock. Uh-huh. Nice. I leave home to my work at 7 o'clock. Carla, what does work start? My work starts at 8. My work starts at 8. Exactly. Okay. Milton, what time do you have lunch? I have lunch at 9 o'clock. Thank you. Carla, what time does school at work finish? Okay. My work finishes. ¿Y por qué finishes? Porque es work. Sí, porque my work es mi trabajo. Primero que es uno, y estoy hablando de eso. My work finishes at. Okay. My work finishes at 12. Okay, Milton, what time do you arrive home? Arrive home 6 o'clock. Okay. Bueno, la última. What time do you have dinner? I have dinner at 8 o'clock. Okay. Hi, Angela. Hi. Sorry, but I don't have a group. Yeah, I was watching that you were in a group, but I don't know why you didn't get in, Angela. I don't know. I don't know. I was thinking that you were to sleep meanwhile we were in the group, and after you were gonna go back. No. Sorry, no. Angela. I just was waiting that you come in or you get into the group. That's why just right now that I was watching your WhatsApp, I was watching that you told me, okay, I don't have group, and that's why I show you the pic. Okay.
Okay. So sorry, okay. Angela. I will take that. No problem, teacher. No problem. Maybe in the next one, I will change because I have had that kind of problems sometimes before. No problem, teacher. Okay. Time questions. This is exercise. Yeah, what time questions? Yeah, what time do you leave to work? What time do you wake up? What time do you get up? What time do you have dinner? What time do you have breakfast? What time, I mean, do you cook? I mean, what time you do something? I mean, your routines or maybe things that you do at work. Okay, that was the topic. Okay. That's the page that we have there. Okay, guys, time to watch our manual, okay? How to use question with what time, okay? You have to see here again that sometimes you can answer with just the time, okay? When you say, take note, like when you say, as by example, just the time, and you say, what time? And you say, ¿a qué horas es eso? You can say just, it is. Pero también puedo contestar de dos formas. What time does the meeting start? Podría decir, it is at 7 o'clock or it starts at 11 o'clock. Podría decir, what time do you arrive at work? Aquí tengo que decir una hora a veces porque no es siempre la misma. Cuando me preguntan, mire, teacher, no es la misma. Okay. Puedo decir at about, o around, porque puede ser que llegue a 7, 7 y 15, 7 y 20, entonces. Por ejemplo, usually around, o sea, usualmente around, entonces esa es una forma de contestar a qué horas llego a mi casa o a qué horas hago algo cuando no tengo una hora específica para hacerlo, por ejemplo. Ok. Vale, vamos a ver entonces. Veamos, anota. Ajá, texto. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? ¿Cuál sería la pregunta? Ajá. It is. No, es pregunta primero, Gloria. I think so. Es pregunta. What time? What time? What time? Huh? Do you? No. That's it. What time does it? What time does it? ¿Por qué? Porque se refiere primero al reclutamiento y aquí tiene it. Entonces, it toma el lugar de eso. What time does it start? Y aquí miren la respuesta, por ejemplo. It starts. Entonces, lo mismo. What time does it start? Veamos. Number two, o second one. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. Ajá. ¿Cuál sería? What time do you? Ajá. What time do you? Exactly. What time do you? Arrive. Pero como ya tiene arrive, ajá, como ya tiene you, es what time do you arrive, okay? Okay. ¿A qué horas llegarás? Number three. Tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. What time? Does. What time does? Porque lo demás ya está, ¿verdad? What time does the photocopy center open? Porque ya está the photocopy center, que es el sujeto. What time does the photocopy center? Todo eso es el sujeto. Todo el photocopy center es el sujeto. The photocopy center. Y el verbo es este, ¿ves? Open. What time does the photocopy center open? Okay. Open. Exactly. Veamos. Number four. What time do? Restaurant closes here. Very good. What time do restaurant? ¿Por qué do? Porque
When do you want to have dinner with me after? No, ¿por qué? No, no, no. Porque dice, oh, wow. No. When did you want to? Porque dice restaurants. Porque son esos o ellos, porque es restaurants. Si fuera solo uno, entonces aquí fuera das, pero como son varios restaurantes, what time do restaurants, ok, porque es restaurants, class here, ok, por eso es, porque es restaurants. Si fuera restaurant, entonces sí sería what time does restaurant close here, pero es restaurants, what time do restaurants, ok. You got it, guys? Yes. Okay. Veamos. Let's see. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it. Do it. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And? What time does? What time does? They open. Oh, man. What time? Does? No, ¿por qué? Porque es de ellos. Exacto. What time do they open? ¿Ah? What time? ¿Por qué? Porque es do, porque es they. Va, y aquí lo pueden ver. Miren, aquí lo pueden ver. Cuando dice many departments, muchos departamentos. ¿Ok? Entonces, ven cómo ya el inglés lo convierte a ellos. Ya no dice esos. ¿Ah? Eso es lo que tienen que ver. Denme un minuto, por favor. I'm here again. So that's it. Okay. Let me see. So create your schedule with all the things that you have to do during the week. Then go around the classroom, check the other partners' schedule and ask the time about their activities. What time do you? Then that's the way. Let me see. Yeah. Mm-hmm. So here we can do different activities of people. Aquí es casi igual que lo que hicimos, solo que lo hicimos con Carla, pero acá es como que ustedes tendrían que preguntar a tres compañeros acerca de sus horarios, por ejemplo, a qué horas cocinas, a qué horas te vas a trabajar. Aquí el nombre, por ejemplo, digamos, Carla, digamos, una vez más, ya que dijimos que solo Carla. Ah, Carla goes to work a las 7. Leaves to work a las 3, pongámosle. Cook dinner a las 4. Y así con tres colegas. Ok, when is, what time. Eso es. Dejo de compartir. Vamos a pasar lista. Let's gonna go with the attendance. Let me see the attendance. Recuérdense, niños, que Insafor audita que sean sus rostros. No vaya a ser que ahí usted ponga a la mascota que aprenda inglés y esté... Okay. Saben que no es exigencia mía. No es que el teacher que dice, ah, si tiene algún detalle, it's okay, but remember that, okay. Okay, sorry, teacher, que la desactivo. No, yo sé que no. O sea, sé que a veces, sé, a ver, entiéndeme, al menos solo para a veces la lista, ¿va? No. O sea, y no es que yo así como, yo de hecho no lo digo, pero a veces le digo que Insafor lo haga. No, por mí, that is no problem. Sé que yo escucho sus lindas voces y ustedes están ahí. Ok. Balmore Aguilar García. Hey, he went out. I think so that he went out. I don't know what happened to him. Mr. Alvarenga, no here. Brenda Raquel Reyes. Present. Delmi Carballo.
Present. Alfredo Serrano, no. Elizabeth Martínez, no. Eduardo Larín. I'm here, teacher. Very good. Javier Mariona. Present, teacher. Evelyn Vázquez. Present, teacher. Nelson Ruiz. Present, teacher. Vladimir Alvarenga. Present. Reyes Castro. Albert Gómez. Present, teacher. Carla Beatriz. Present, teacher. Marcos Melgar. Present, teacher. Milton Sola. I'm here, present. Orfa Barrera. Present, teacher. Sandra Marroquín. Present. William Serretana. No, Angela Yasmina. Present, teacher. Okay. So, guys, do you have any question? ¿Preguntas? No, vaya. Como ya pasamos la sección, pregúntenle al profesor, le voy a hacer yo la pregunta. Dígame. Siempre que vamos a hacer una pregunta de la hora, siempre se va a iniciar con what time. Sí, señorita, porque generalmente es como, esa es la pregunta, como a qué horas. De hecho, es la pregunta sería como en qué momento o a qué horas. Por eso es que siempre es, digamos, requerimiento preguntar what time. Okay. Igual, como dije, la hora también de esa forma, what time is it, es lo, como se pregunta la hora. Ok. Ok, Albert. Hello, teacher. Laura, what time do you play soccer, Albert? At 8 o'clock. 8 o'clock, very good. Thank you. Orfa. ¿Dónde estaba mi amorcito? What time do you go to work? I work to work at 7. Okay, very good. Thank you. Carla, what time do you cook the dinner? I cook the dinner at 6 o'clock. 6? 6. Ah, okay. 6 o'clock. Very good. Nelson. Oh, teacher. Hi. What time do you go to bed? ¿A qué hora se va a la cama? ¿Huh? At 7 p.m. A las 7 p.m., vaya, no está en la clase de inglés. Vaya, le vamos a creer. Te me dijo, teacher, que lo más fácil dijera. Ah, bueno, no, no, está bien, está bien, vamos. Marcos. Marcos, what time do you have breakfast? I breakfast 8 o'clock. At 8 o'clock, very good. Sandra Patricia. Yes, teacher. What time do you check emails, Sandra? I check emails at 8 a.m. 8 a.m. Okay, very good. Javier Mariona. Hi, teacher. Hi. Javier, what time do you have dinner, Mr. Javier? I have dinners. Uh-huh. 4 o'clock. At 4 o'clock. Oh my God, so early. A las cuatro, wow, what about? What time is it? Okay, very good. Tell me. Tell me. No. What time do you prepare lesson plans? ¿A qué horas hace sus lecciones de clase? Prepare lesson plans.
Solo puedo contestar así con la hora. ¿O? Sí, solo con la hora. Con eso me basta. At 7 a.m. 7 a.m. Good. Milton. Hi, teacher. Do you have daughters, Milton? ¿Tiene hijas? No. ¿Hijos? Do you have sons? Yes. One. What time do you talk to your son? ¿A qué horas habla con su hijo? At 7 o'clock. Okay, very good. Thank you. Raquel. Yeah, teacher. What time do you prepare reports, Raquel? I prepare reports to my work at 10 a.m. 10 a.m. Oh my God, after classes. No, 10 a.m. is, no, 10 a.m. is in the morning. Okay, thank you. Yes. Francisco Larín. What time do you listen to music? I listen to music at 11 and 12. 11 to 12. At night? At night. Ah, okay, very good. Mr. Vladimir Alvarenga. Hi, teacher. What time do you talk to your wife? ¿Qué horas habla con su esposa? At 12. 12 o'clock in the lunch or at midnight? In the lunch. In the lunch. Okay, thank you. Very well. Gloria. Gloria. Hello, teacher. Hello. Gloria. Question, who do you live with? ¿Con quién vive? Perdón la pregunta, pero I need to know about. My mom. Your mom, oh, okay. What time do you talk to your mom? ¿Cuántos años tiene mi mamá? No, ¿a qué horas habla con su mami? What time do you talk to your mom? Ay, teacher. Deme una hora. Full time, teacher. A toda full hora. Time. Ah, oh, very well. ¿Y su mami la que le ayuda ahí con las clases? No, a veces. No, ahorita ya está acostada. She's sleeping. Ah, okay, very well. Thank you. Angela. Tell me. What time do you practice Dutch? I practice at weekend. At the weekend. At the weekend. Ah, okay, very good. So, thank you. Okay, guys, this is the finish of the class. Okay, now you can go to sleep. I mean, I was watching some of you. I mean, open your mouth like. If you want to go to sleep, I know that you're very tired, so sorry. But it's time to go. I mean, you have to do your exercises. Remember that today is the lesson number 13. It means that you have to do exercise number 13. Recuérdense que hoy es la lección 13 y obviamente tiene que hacer el ejercicio número 3. Okay? So then you can close your eyes, go to your bed, darling. Bye, teacher. Bye. Bye. See you tomorrow. Bye. 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 Good night. Have a good tomorrow. Night. Have a good night. Have a good night. I don't remember that song, but I have listened to. Bye. Just Mr. Gomez Martinez can go.
Okay, Mr. Gómez Martínez, I'm here teacher, just for you. Dígame. Yo sé que le entendí la mayoría de del tema, estamos bien ahí, creo que no tengo dudas. Bueno, con los WhatsApp, todo eso, pero fíjese que estaba viendo hay una de las tareas que es la del viernes, que hay una oración que no la logro formar, ya la puse de varias formas. Veámosla, si la tiene, veámosla. Bien extraño, fíjese, porque, bueno, ya, ahorita le enseño. A veces puede ser un punto o el apóstrofe. Ajá, entonces aquí esta me sale mala, mire, teacher. Ah, pues sí, pero vaya. Pero a ver, ahí hay dos cosas. Primero, que por lo menos ahí la ha mal escrito. ¿Qué le falta? Where, está el where, está el does, está el come, from, y el al final, no, pero por ejemplo, esto aquí no lo aplacó. Se lo sí, pero quito, vámonos. Pero igual no me lo acepta. Ah, pero la escribí vamos, de otras vamos, formas. Pero vamos a revisarla. Primero, ejemplo, recuérdese si usted cuál observa, es. Vale. Sí, pero es que ahí está mal. Vale, hasta ahí. Recuérdese del orden. ¿Qué va primero? Primero va la double usage question. No sé si, ¿qué será que hay alguna que me falta? Es que la he escrito. Ajá, vaya. Hay primero una va que ha escrito bien. Sí, exacto. Pero no me la aceptó la máquina. No, pero entonces, vamos. Ahí va, primero vamos voy con el word, ¿verdad? Ajá, where. Lo que yo comprendo aquí es como que a qué horas Johnny regresa o algo así. Ajá. Esa es ¿a qué horas va a venir? Es. Ajá, entonces para mí él sigue el primero, la persona, ¿verdad? Where, ajá, ¿verdad? Sí. Va, después voy con híjole, ahí sí me llame. Vale, vamos, déjeme, voy a compartirle aquí todo a usted, tenga el ejercicio y vamos a ver. Partir. Bueno, mira. Orden. WH question. Where, auxiliary. Uh-huh. Where subject, does. Ajá. Uh-huh. Where does he. Pero, no, pero como no pero, es he, es. He, así es. Sí, pero como no es he, ¿es quién? Es John. Es la where persona, es John. Does, where does John. Pero yo creo que ya lo armé así. Bueno, no, voy a probar. Nah. Where, fíjese que sería. Por todas las que le vi, sí ya lo armó así, porque ahí aparecía todas las que armó. Lo único es que me puso a John con minúscula. Y eso lo registra la máquina. Ah, es cierto. Pues sí. Entonces vuelva sería. Vuelva a compartir where y escríbala does bien. Vuelva a compartir y entonces, hoy escríbala bien. Voy a dejar de compartir. Entonces yo sería where. Vamos a ver. Tal vez logro resolucionarla, porque sí, vaya. Where. Entonces. Ay, where where dos cabal dos John ajá vamos a ver mayúscula sí John por el nombre cabal ajá. John hey me lo tira fíjese que tengo el bloque de mayúsculas y me tira ahí está where does John ajá from come. No. Come from. El verbo es come. Exacto. Come. Es, y ahí ya la puse toda en mayúscula. Ajá. Sí. Come from, ¿verdad? Exacto. From. Y la interrogativa. La interrogativa, okay. Veamos. Vamos a ver. Ah, sí. Ahorita estamos mal. Mire, me he dado duro porque sí, ¿qué es lo que he puesto mal? Pero como un orden en español, vea. Entonces eso es lo que pasa, que uno pierde esa. Pero, bueno, de todos modos ya después les voy a mandar todo este orden otra vez. Van a tener las 10 láminas ahí desde la 10 hasta la 19. Se las mando al grupo para que revisen porque esas son las cosas que pasan. Entonces, we forget también. Nosotros olvidamos algunas cosas, como usted ya lo vio. Aún así pueden ir también a revisar a veces los videos de YouTube que están ahí para ver ese orden, porque si usted ve, ese es el orden que hemos venido trabajando casi desde el jueves pasado. Jueves, sí, viernes y hoy todavía venimos en ese orden de cómo se estructuran las WH questions, ¿ok? Ok, pero había una, yo formulé una pregunta y usted me corrigió, teacher, pero era porque yo la hice demasiado. Aquí está, what time do you go a cook for night. Ah, pero es que es
Vale, por ejemplo, lo que pasa es, pero el problema, uno de los problemas es el verbo. What time do you cook? Entonces ese voy o go, voy de ir de a cocinar o cook. Exacto, no va. Exacto, pero es que, ajá, vale. Pero es que en inglés no es así. ¿A qué hora vas a cocinar? En inglés es a qué horas cocinas. What time do you cook? ¿Ah? Ok. Y a veces si vas, se usa otra estructura que es el going to, que es para el futuro, pero para efectos, para efectos didácticos de lo que estamos viendo ahorita, es más directo. ¿A qué horas cocina? What time do you cook? ¿A qué horas preparas la cena? What time do you prepare your dinner? Es como acortando la oración, entonces, prácticamente. Lo que pasa es que ahorita vamos con estructuras simples. Por eso es que las preguntas son directas. ¿A qué horas cocinas? ¿A qué horas te bañas? ¿A qué horas te lavas los dientes? ¿A qué horas ¿qué? Preparas la cena? What time do you? Okay. Y luego va el verbo y luego va el complemento. What time do you prepare dinner? ¿A qué horas juega fútbol? What time do you play soccer? Play soccer, ok. ¿A qué horas entrena su equipo? Entonces, así es, what time do you? Vamos, ok. Bueno, ya, logramos aclarar ahí, está bien, teacher, va. Gracias, oye. No, pero faltan, le faltan como 3 minutos, no se me vaya. Sí, no, no, hombre, no, pero yo estamos bien, yo he entendido el tema y todo. Va, perfecto, sí, solo esta estructura que lo mejor es que, bueno, una de las cosas que yo sugiero es que descarguen el manual, por ejemplo, y lo hagan las prácticas. Otra cosa, si usted quiere, es que a veces descarguen las hojas también. Tal vez usted puede decir, se me hace un montón de impresiones, pero a veces esas hojas revisan y me sirven a mí para revisar y decir, mire, así se hace, practico y todo eso. Ok. Sí, lo que creo que hay que buscar bastante es como acumular palabras, porque hay palabras que yo las mencioné en la oración y me quedo perdido. Sí. Ya solo con no saber esa palabra. Ajá. Y por eso le digo que también vamos en estructura básica, porque ahorita es el cúmulo de vocabulario que tienen es poco y la estructura debe de ser poca. Pues ya nos vamos a veces a otras estructuras, se van a empezar a confundir. Y fíjese que como en mi trabajo hablan inglés, ¿verdad? Porque son gringos y hay parte de español, pero los gringos lo hablan, puchica, uno se queda tratando de entender un poco, porque yo, eso es lo que estaba haciendo, ¿verdad? Porque ellos hablan y trato de escuchar, pero cuesta un montón, cuesta. Sí, pero es porque primero que no está acostumbrado al idioma, segundo que, por ejemplo, nosotros no dominamos los 14, según algunos lingüistas, los 14 sonidos vocálicos. Sí, y otro lado es que también, o sea, pasa lo que pasa cuando uno escucha música y no conoce las palabras. Uno hace asociación de los que, digamos, de lo que uno tiene en background, lo que yo he hecho de chiste, cuando dice, yo quiero el refri, o sea, es diferente decir, I want to break free. Ajá. O sea, ¿por qué? Porque uno no conoce ni la fonética de la palabra, ni la palabra en sí. A mí, yo, créame, con los años me he acostumbrado hoy a distinguir, por ejemplo, algunas. Y todavía no puedo distinguir al 100% de las canciones, pero ya cuando las escucho, ya distingo muy bien, casi. Usted trabaja en bilingüe, ¿verdad? Yo trabajé en un colegio bilingüe, trabajé año y medio. Y aún así, una de las metas es viajar a Estados Unidos todavía. He tenido experiencias, como usted vio la señora que se nos puso ahí hoy, que se nota que la señora, pues, no vive aquí para empezar, tal vez vive algo así como que vive en otro lugar, eso me dio a entender, acá en Alpha, está cerca quizás, puede ser que no viva en Estados Unidos, puede ser que vive en otro país, ¿no? Pero sí, por lo menos se ve que es un poco nativa en el idioma. Teacher, una pregunta, y usted va a dar el siguiente módulo, usted lo da. Pregunta que todas me hacen. Fíjese, Albert, que no lo sé, porque la verdad es que depende de cómo nos asigna inglés corporativo. A mí a veces ya me han asignado grupos hasta 3 niveles. O sea, digamos en primero, segundo y tercer nivel. Es que es bonito porque la metodología es bien activa y se va comprendiendo. Pero cuando no, ya cambia el maestro, a veces va costando. No porque sean malos, sino que... No, yo sé. Sí, porque cada quien tiene su método de trabajo y eso tiene toda la razón. Y es comprensible. Entonces, créame que no sé, o sea... Por lo menos, yo ya le dije a todos que trato de hacer un poco divertida la clase, primero porque yo sé que la hora ya es pesada. Yo sé que a esta hora todos se quieren ir a dormir,
Segundo, que también de nada me sirve, como le digo yo, vaya, vamos a contestar el manual si ustedes no hablan. Yo ya dije que el inglés tiene que ser hablado, pues de hecho me quedo con la metodología de una de las autoras que yo admiro y que ella dice que algo así como que, aunque usted no... yo oí hace poco a una maestra que decía, mira, la gramática es importante, y yo estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, decía ella, ¿qué tal si tú vas a Estados Unidos? Usted no, o sea, digamos, usted si no sabe estructurar una oración así como I would like to have a hamburger o could you please give me a hamburger? Por ejemplo, si usted no sabe toda esa estructura, pero por lo menos sí es. Ya usted por ejemplo dice hamburger. Exactamente. Eso me dice hamburger y ya la gente le va a entender. Ayer creo que estaba viendo una película en Netflix, obviamente la vi en español, o antier, la vi con mi esposa, pero es de Liam Neeson, el protector. Pero me imagino yo que aunque los dos hablan español, en el original, él habla español y el niño, él habla inglés y el niño habla español. Entonces le dice algo así como que, mira, ¿quieres comer? Le dice. Entonces, ¿me entiendes? Entonces me imagino que sí. Lo que dice Janas es cierto, ¿no? Por lo menos si usted no sabe decir toda la estructura, por ejemplo, que usted le dijera, please, could you give me a hamburger and a soda with French fries, por ejemplo, que es toda la estructura, usted ya puede decir por lo menos que era, hey, hamburger, y ya usted, ya la gente, do you want a hamburger? Yes, I do, I mean, that's it, okay. Por eso es que siento yo que el vocabulario y el hablar es importante más que a veces rellenar más las que partes gramaticales. Sí. Exacto, esa sí, la verdad es, que, es la mi que, metodología. Sí, porque, por ejemplo, imagínense en mi caso, yo lo más que todo me servirá quizás más hablarlo que escribirlo por la parte de que comunicación, por la comunicación que debo de tener. Exacto. Porque ya me he topado con personas gringas ahí que me están hablando y trato de entender y me quedo así pensando, pero ya van más despacio y entonces ya les logro entender, pero espero yo que las clases le estén sirviendo y pueda distinguir y tener vocabulario, claro, porque también que las páginas que a veces mando, las mando por ese sentido, porque siento a veces que un poco también el vocabulario que está en el manual es un poco corto y a medida de cada palabra yo sé que, bueno, usted es uno de los que, ¿y qué significa? Lo único que le he dicho, ¿verdad? Traduzca dos cosas por contexto y lo otro es que no se quede en eso, sino que cuando vaya pasando a las siguientes y luego pregúnteme, hey, teacher, what's the meaning of, or me, how do you say this, or something like that, ¿ok? Ok. Vaya, teacher, ya no le quito más tiempo. Gracias, oye, don't worry. Nos vemos mañana. Have a good night. Estamos. Bye. Buenas noches. Well.